Con el propósito de dar a conocer los hechos que han ocurrido en los últimos 5 años en la región con víctimas del conflicto y relacionar lo ocurrido con quienes fueron afectados, Asovivir llevó a cabo un taller esta mañana en el Salón de Víctimas de la ciudad. Nosotros como Asovivir buscamos víctimas que hayan pisado un artefacto explosivo y no se haya encontrado en una base de datos, ¿sí? Para ayudar a prestar todas las ayudas necesarias. También pues estamos manejando la ruta de integral de víctimas que ha gestionado Descontamina Colombia. Esta está actualizada, ¿sí? Más técnica, donde la persona vive o cuando la persona fallece, qué requisitos debe hacer, la persona que sobrevive, qué beneficios tiene, y cuando la persona muere también, la familia, como es afectada en este caso, pues qué beneficios tiene la familia en este caso. En el encuentro participaron víctimas del conflicto, presidentes de juntas de acción comunal y líderes sociales, quienes participaron activamente de las rutas establecidas. Lo que nosotros buscamos como asociación es minimizar estos hechos que han ocurrido en los últimos años, ya que pues Norte de Santander tiene aproximadamente 260 víctimas por estos artefactos explosivos. Lo que nosotros buscamos es minimizar estos hechos para que no ocurran. En la región han sido muchas las personas que se han convertido en víctimas del conflicto y que aún no aparecen en un sistema de datos del gobierno, por lo que este encuentro busca actualizar el listado.